por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el doctor García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas. El cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. Si alguien acaba de llegar, ya arrancamos las acciones. ¡Qué habilidad! ¡Este muchacho de dónde salió! Un despeje, digamos, decente. ¡15 minutos de la primera parte! Estudiantes de La Plata aún tiene que tirar a portería. Sale como bólido por el lado izquierdo. Más. Tiene un largo trazo hacia adelante. Cambio de juego. El pase largo llega hasta el otro extremo. Ahora tiene ese impactante cabezazo. Esa fue una parada increíble. Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. Ya patea hacia adelante. La recupera. Si alguien quiere animar este partido, ¡que salgan los payasos! ¡Nosotros para eso estamos nosotros! Y juegan hacia adelante. Pelota larga, solo que no pasó nada. Un pase fuerte hacia adelante. El desafío es muy justo y se indica falta. Lo intentó desde ahí. Centro al área. José Ernesto Sosa se escapa. La juega hacia el extremo. Recibe el balón, ¿será esto la buena o no? Un despeje, digamos, decente. El árbitro pita, es el final del primer tiempo. No existe la mínima posibilidad de que esta estrategia funcione. No hay actitud, no hay posibilidad, no hay absolutamente nada. Hay algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0-0. Vámonos con la segunda parte de este encuentro. Comienza el segundo tiempo y seguimos 0-0. La mete por ahí. El centro fue para el defensa que despejó a córner. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Un cambio con todas las intenciones de ataque. ¡0 a 0 aún! ¿No habrá alguien capaz de meterle vida a este partido tan soso? Costa. Vaya partido cerrado, apretado, nublado el que estamos viviendo. Va al flanco del adversario y devuelven la pelota al centro. ¡Qué gran juego de piernas! Acosta. Acosta ha luchado mucho para imponerse en este juego. Eso hay que decirlo.
Es verdad, la defensa contraria ha sido muy rápida en cortarle los espacios. Es obvio que lo consideran todo un peligro. Lanús, presionado con apenas unos minutos que quedan incluyendo el tiempo añadido. ¡Qué jugador, madre mía! Acosta. Se emplea a fondo en el costado. ¡Grandios! ¡Enorme cabezazo! ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Finalmente tenemos el paso adelante que estábamos esperando. La presión le hace los mandados. Como se puede ver, aprovecha su fortaleza en esa jugada para rechazar el pase antes de tener que lidiar con el disparo. Agota todos sus cambios. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Se rompe el empate. Es 1-0. El mayor peligro que enfrentan es el cansancio. No pueden bajar la intensidad. No es el momento adecuado de tocar el balón en ese sector. Hay que presionar, hay que atacar, hay que avanzar y hacer una jugada antes de que se acabe el tiempo en el reloj. El árbitro consulta su cronómetro. La ha recuperado. Y esto es todo. El silbatazo final.